As segundas xornadas, a nosa vida en positivo, comezaron cunha charla da Asociación Arela no Centro Sociocultural das Fontiñas sobre a Lei do Menor e o Proxecto 1418. O alumnado de cuarto da ESO, Doyes Antonio Fraguas, asistiu a este acto organizado polo Instituto, a Rede de Organizacións do Barrio e o Concello de Santiago. A los menores de edad, cuando hacéis cosas que son ilegales, os pueden pasar cosas muy serias, ¿vale? Pero la Ley del Menor va a ser tremendamente educativa, ¿vale? Os acompáñanos Paula Llana, de Asociación Arela. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Caldos delitos que expuxestes son habitualmente os máis comuns? El delito de lesiones, el de amenazas, el delito de robo. Y el maltrato familiar. ¿A qué problemas se enfrentan las familias dos jóvenes que delictieron? Pues en primer lugar, las familias se tienen que hacer responsable de todo, digamos, la parte económica de lo que hacen sus hijos. ¿De acuerdo? Si un chico o una chica causa unos daños, lo tiene que pagar la familia. Si provoca unas lesiones, las consecuencias de esas lesiones las tiene que pagar la familia. Si rompe mobiliario urbano, lo tiene que pagar la familia. Además de enfrentarse al mal trago de pasar con tu hijo o con tu hija por un juzgado de menores, tener que perder en muchos momentos tiempo de trabajo por todas las veces que hay que asistir al juzgado, etc. ¿Generalmente los infractores tienen un perfil común entre ellos? No, a día de hoy ya no. Hace años, hace 10 años así, sí que había más un perfil a lo mejor del chaval que tenía que cubrir o la chavala que tenía que cumplir una medida judicial. Hoy en día el perfil este se abrió mogollón. Tenemos gente, pues eso, de clase alta, media, baja, gente que pertenece a etnias, gente que no, chavales que están estudiando, chavales que no están haciendo nada, no. Esto va unido al cambio en los delitos también. Los delitos del año 2000 no son los mismos que los delitos en el año 2015. En el año 2000 había muchísimos más robos, por ejemplo. Ahora hay muchos delitos de maltrato de los chicos y las chicas hacia sus padres. Ese delito normalmente está cometido por personas de clase media, media alta. ¿Cómo é a vida dos xóvenes nos centros de menores? Hombre, pues muy diferente a la vida de los jóvenes fuera de los centros de menores, porque todo está organizado desde que te levantas hasta que te acuestas. En todo momento sabes lo que tienes que hacer. No dispones de la libertad de emplear tu tiempo pues en las cosas que las emplearíais, por ejemplo, los chicos que estáis estudiando, ¿no? Que sería pues, en ir a vuestras clases, estar en casa, hacer en casa más o menos lo que queráis, poder salir un rato por la tarde, todo eso es impensable. La vida en un centro de menores está organizada desde la mañana hasta la noche y así lunes, martes, miércoles, enero, febrero, marzo. ¿Habitualmente son positivas as consecuencias do internamento ou da limitación da liberdade? Sí, 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 sí. Normalmente, de hecho, ya se mide luego en reincidencia. Los chavales que pasaron por un centro, la reincidencia, por ejemplo, que tenemos nosotros en Arela, es bastante baja, era de un... de menos de un 15, sí, menos de menos de un 15% de reincidencia. Sí, a ver, hay de todo. Hay chavales que después de pasar por una medida pues vuelven a cometer un nuevo delito, pero hay muchos chavales que no, que realmente sí funciona el sistema. Bueno, muchas gracias por responder esas preguntas. Gracias a vosotros.